justamente los enlazamos a esa zona de la ciudad con nuestro compañero Ricardo Vitela. Ricardo, ¿cómo están las cosas? Muy buenas noches. Buenas noches, transmitiendo el video en directo desde el kilómetro 23 en la 360 de la autopista México-Cuernavaca. Aquí nos encontramos transmitiendo e informándote que es un caos vehicular la salida para los vacacionistas o las personas que van desde la ciudad de México, van hacia Cuernavaca, hacia Morelos o hacia Acapulco, ya que tenemos, pasando la zona de casetas, de esta área remodelada, pues está inundado, Pascal, totalmente inundado. Los automóviles que se encontraban estacionadas, los trabajadores que laboran en esta caseta, bueno, pues quedaron ya inservibles, básicamente el agua le llega a la mitad del auto. Únicamente son cuatro casetas habilitadas, en una únicamente dejan pasar al tránsito pesado por el nivel del agua que todavía se encuentra arriba. Esto ha ocasionado que está kilométrica la fila de vehículos que salen de la Ciudad de México, tanto de la Avenida de los Insurgentes como también de la zona del viaducto Tlalpan. Colapsado ya la zona del periférico, les van a entroncar a estas dos avenidas ya mencionadas para salir a este punto. La carretera federal, ni se diga, tenemos un accidente allá en el kilómetro 28 Martínez, en el que se desbarrancó un taxi, y bueno, pues el retorno que está aquí en la caseta para regresar hacia la zona de Tepepan tampoco se puede pasar. Está inundado, hay un túnel, que es el que pasa por abajo de la autopista, totalmente tapado de agua. Aquí, nuestros elementos de la Policía Federal, Caminos y Puentes Federales, están haciendo lo propio para poder agilizar la vialidad de las personas que van saliendo en esta caseta. Así que si usted, amigo que nos ve en casa y piensa salir hacia la zona de Morelos, yo le recomendaría que inicie el día de mañana, ya que ahorita se va a tardar más de hora y media en llegar a este punto para poder salir hacia el tramo carretero. Tal, continúa lloviendo en esta área, ya no con gran intensidad, pero es la lluvia que persiste y estará prácticamente casi toda la noche. Ricardo, muchas gracias por el reporte. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.